¿Cómo vas todos? Guapísimos, Kim Vegeta 777, el directo de Vegeta Extremo, y estoy con Willy. ¿Qué tal, Vegeta? ¿Cómo estás? Muy bien, compañero, y tenemos también aquí a Alfonso y a Nostradamus, nuestros loros que conseguimos en el capítulo anterior. Y la verdad que muchas gracias por todo el apoyo que estoy dando. Y hoy posiblemente estemos en el último episodio de esta fantástica temporada, de esta serie, Willy. Me lo he pasado muy bien y hemos aprendido muchas cosas, ¿verdad? Efectivamente, de hecho me voy como diciendo, ostras, ¿sabes? Puedo coger las vacaciones de final de curso porque he aprendido mucho este año. No, no, la verdad que ha quedado una serie o una temporada muy, pero que muy chula. Pero tranquilos, que se vienen Invocaciones del Dragón, se viene nuestro faro mágico que hemos estado consiguiendo un poquito de Iron, que veremos a continuación. De hecho el pico casi está destruido, este de aquí, pero bueno, en cualquier caso lo que vamos a hacer va a ser subir directamente a esta zona y colocamos los bloques que tenemos, porque no sé cuántos faltan, pero no demasiados. Entonces, esto por aquí. Perfecto, vete cogiendo, Willy, si quieres, los otros bloques. Creo que lo vamos a hacer de 5, es decir, 1, 2, 3, 4 y 5. Y bueno, había gente que nos decía, oye, no acabéis la serie, tal y cual. A ver, pensad una cosa, es decir, nosotros no es que acabemos la serie porque decimos, nos apetece acabarla sin más. No, simplemente que hemos acabado de todas las cosas que queríamos hacer en una serie extrema. Esto por aquí, perfecto, 1, 2, 3, 4 y 5. Y básicamente, ¿hago todos los bloques de Iron? Si puede, sí, a ver cuánto nos da, más los que tenemos. Entonces, que no nos gusta alargar innecesariamente. Además, sabéis que estamos preparando Karmaland, que muchos nos dicen, ¿cuándo será Karmaland? Estamos ya hablando con la gente que lo lleva, con los administradores de servidor y demás, y esperamos que entre una semanita, semanita y pico. Pero bueno, hay que hacer muchas pruebas todavía, que ya sabéis que una cosa es lo que esté más o menos en nuestra cabeza y otra cosa es lo que luego surja o los fallos que vaya dando. Vale, no, 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 con esto vale, Willy. Tendremos el faro... Dime... Que no había muchos más. Ah, vale. Tendremos el faro medio. ¡Fuo! Bueno. Sí. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uy, qué susto! Digo, madre mía, ¿ves? Esto tenía que... Fíjate, fíjate. Nuestro faro mágico. Y no... Espérate, espérate. Necesito al loro. Un momento. ¿Este es el mío? No, ese es el tuyo. Chiquitín, ven para acá. ¡Ay, qué bonito! Vale. ¡Oh! Estás viendo la mini... Me cago en todo. La estoy viendo. Nostradamus, ven, hijo mío. Míralo, míralo, ¿cómo voy a decir? ¿Nostradamus? ¿Nostradamus? ¿Nostradamus o nos trasladamos? A ver, Nostradamus, hijo mío. Es que tengo, ¿sabes? No tengo el loro más. ¿Me has dicho para que se suba? Sí, sí, pero es que... Vamos a ver, Nostradamus. Ahora, ahora, sí. Ahora, ya está, ya está. Pero ya sí está. Que cada vez que salto... ¡Nostradamus, hijo! El mío es que ha venido directamente hacia su padre. Es que este no... Vale, espera, y si me hago... No, así está bien. Ahí lo llevas, Willy. Perfecto, con el faro mágico. Tenemos la miniatura de final de temporada. Que la gente dirá, ostras, Pedrín. Podríamos poner un cristal en lo alto, dime. Con el dragón tampoco va a ser nada. No, a ver, ya tenemos una con el dragón. Dejamos aquí, Nostradamus. Quieto, 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 quieto. Le voy a dejar aquí en lo alto. No tenemos ninguna con el dragón, ¿eh? Sí, bueno, con el dragón como tal no, pero bueno. Escucha, vamos a hacer lo siguiente, vamos a preparar las cosas. Y mientras tanto, pues eso, deciros que sencillamente, cuando muchos no lo decís, oye, cuando tal, pues eso, que cuando esté listo Karmaland, lo tendremos, lo sabréis vosotros, porque también lo sabremos nosotros, y estamos deseando comenzar. Y aparte de decir eso, que no vamos a alargar ni mucho menos la serie, porque ha quedado súper chula, vamos a hacer, por cierto, lo que estáis viendo ahora mismo serían, ahí estamos, los cristales de Len. Tenemos ahora 6, yo creo que con 6 es suficiente, porque hemos conseguido las, ahí estamos, las lágrimas de Gast. Y de momento tendríamos todo. Nos faltaría también el tema de los lingotes de oro con las manzanas. Hacemos manzanas, sí, de oro. Sí, eso sí. Vale, esto por aquí, perfecto. Entonces nos estamos muy contentos, muy felices. Y nos gusta hacer las cosas como las hacemos porque... Oye, si vemos que seguís apoyando, pues... genial. Por cierto, esta temporada también... Es decir, bueno, Willy... Esta temporada también comentar que sí que es cierto que hemos visto muchos... En algunos episodios nos hemos como mosqueado entre nosotros. Vosotros no lo sabéis. Entre nosotros, no en plan de enfadados entre nosotros, sino por el hecho de los comentarios que ponía mucha gente, ¿sabes? En plan de decir... Se cabreaban por cosas sin sentido, ¿sabes? Que es como que, vamos a ver, que estamos disfrutando de la serie y nos decíais algunas cosas que decíamos, joder, macho, no hay forma de hacer esto. Entonces, de verdad, siempre os decimos que apoyéis las series. Si vemos que apoyéis este último episodio, posiblemente haya otra temporada, ¿no? En un futuro. Pues puede que sí, la verdad. Evidentemente. Puede que sí. Vale, y la gente también decía lo de los tótem. Lo de los tótem es algo que han implementado en Minecraft. Entonces, es decir, no vamos a dejar de utilizarlo porque lo han puesto ahí precisamente para eso. Evidentemente, habéis visto que los hemos utilizado varias veces porque hubiésemos pillado. Si no, tampoco no las hubiésemos jugado tanto en muchas situaciones. Así que ahora, dicho esto, lo que vamos a hacer, Willy, va a ser intentar ir para allá. No sin antes, bueno, has echado un vistazo a todo lo que hemos hecho, ¿no? Durante este tiempo. Y no sin antes, yo creo que podemos hacer, bueno, creo no, seguro. ¿Sí? Un farol de nivel 3, ¿eh? Tenemos 24 más.
Necesitamos 7 por 7, 49. Pues aquí hay 24 solo. No sé tú. ¿No podemos combinar materiales? No lo sé. Hombre, podemos hacer la prueba. Una cosa más que aprendemos. ¿Cuántos has dicho? 7 por 7. Sí, sí, pero ¿cuánto necesitamos? Yo tengo aquí 15 y 24. Ojo, esto está aquí, vale. A ver qué tal. No sé, subimos si queréis. Es decir, por hacer la prueba que no quede. Otra cosa más que aprendemos en el episodio de hoy. Vamos, aquí estamos a tope. Vale, esto yo creo aquí. Que sí que sirve porque yo en Karmaland lo hice con distintos. Ya, pero como muchas veces tenemos tantos mods, ¿sabes? Es decir, yo ya no sé lo que... Pues es uno de los problemas que tenemos nosotros. Es decir, aunque vosotros no lo penséis, vosotros pensáis que tenemos series individuales donde hemos usado un montón de mods, ¿sabes? Series en conjunto donde también hemos usado otros. Entonces llega un momento que el Minecraft base es como que... Pon estos normales. Se nos queda pequeño. Vale, tengo 46 de estos. ¿Cuáles normales? Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendrá que ser impar, ¿no? Y 7. Nos queda un poco más grande. Y 7, es que nos dijeron que lo hiciésemos en lo alto, ¿vale? Vale, 7. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No, vale, a ver si podemos rellenarlo. ¿Con iron? Sí. Vale, cada base de iron, ¿no? ¿Dices? Sí. Vale, este sí, este lleno queda. Vale, tengo 15 de oro. Amigo, ya entiendo. ¿Qué pasa? No, que ahora este es mucho, claro, es decir, ahora necesitamos también más. Claro, para llenarlo necesitamos más. Uy, 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 esto parece mucho parche, Yo creo que va a funcionar, mira, coloca. Vale, ya 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vaya. Nos faltan, vale, 3. Pero, diamantes, tenemos diamantes, Bueno, mira, si funciona esto, yo de verdad fliparía un poquito bastante, te lo digo. Ya está, oye, pues... Aquí... Con usted, vale por dos. Aquí fliparía. Pues eso es verdad, eso lo digo yo mucho, Willy. Madre mía, ¿cuánto aprendes de mí? Vale, ahí estamos. ¡Pa! ¡Bueno! Ahí está, sí, es que... Bueno, con parcheado incluido. Uf. Sí, no me da velocidad. Si tenemos que ponerle... ¿Le hemos dado diamantes para que nos den algo? No. O sea, es decir, tenemos que ponerle diamantito, lo que sea. Mira, dale un diamante. No, no tengo diamante. Ahí estamos. Ok, hecho. Ala. Ahora, en teoría, velocidad, ¿lo ves? Ahora sí. ¿Has visto, verdad? Como... Sí. Oye, genial. Es que encima nos superamos hasta el último capítulo. Aprendiendo hasta el final. Me puedo poner yo también en la cabeza de dragón. Oye, por cierto, mi armadura está medio pocha. Estoy por usar... Vale, vamos a llevarla en perfecto. Es decir, que el dragón sea un paseo por nuestra casa. Vale, venimos aquí. ¿Diamantes tenemos? ¿Cuántos quedan? Lo traje yo. Uy, vale. Muchas gracias. Esto era innecesario. Bueno, bloques. Vale, perfecto. 25 diamantes que nos sobran en esta temporada. Incluso yo creo que hasta nos hubiese valido con lápiz láser y bloques. Ahí a lo mejor me la juego, pero... Ahí sí te la juego mucho. Vale, esto por aquí. Y... 1 y 2. Y espérate, que igual se viene hoy el encantamiento. Porque a lo mejor hoy tenemos reparación, ¿no? Sí, ya verás con nuestra... No, protección contra el fuego. Digo, ya verás con mi suerte. En el último episodio nos toca lo que estamos... ¿Y en el este? ¿En el libro? Nah, en el libro lo dudo. Vale. Toma, te dejo aquí el libro. Ya sería mucha casualidad, pero vamos. Sería de broma. Agilidad acuática. También a buenas horas. Nos hubiese venido súper bien para la daño acuática. Que por cierto, es que claro, hay que comentarlo. Es decir, hemos hecho también la daño acuática, que ahí sí que no perdimos ninguna vida. No hay ninguna. Es decir, las veces que hemos perdido en vida, vidas. Quitando lo del dragón. Quitando lo del dragón, tonta. Sí. Lo demás ha sido mala suerte, porque fue golpear a unos cerdos con un enderpearl. Ya me contarás tú las probabilidades de que pase eso. Y escucha, y si queremos matar al dragón volando, también podríamos. Venga, vamos a enseñar un poquito. Vamos, ahí estamos. Pueblo. Pero qué sí, le pasa sí, a mí. Sí. Ah, que no tengo las alas puestas. Yo intentando volar. Menos vale, mal que no has saltado, Sí, sí, pues menos mal, Ahora sí, ahora sí. Bueno, nada. Cuidado que al final pillo tontamente antes de ir a por el dragón. Vale, estamos aquí. Perfecto. Tu loro te está siguiendo como diciendo: ay, Willy, por favor, espérame. Vale. Y comemos. Bueno, pues, sinceramente. Aquí comenzó todo, ¿sabes? Esto es como el momento... Oye, la casa ha quedado preciosa ahora que la estoy viendo desde fuera.
Queda espectacular todo. Sí. Bueno, aquí comenzamos simplemente un pequeño paseo, como hacen en la película. Por ejemplo, al finalizar El Príncipe de Bel-Air, ¿sabes? La serie. ¿Sí? ¿Hay otro loro? Ah, no, eres tú. Pues al finalizar, enseñan el plató y todo eso, pues lo mismo hacemos nosotros. Aquí fue donde comenzó nuestra aventura con estos cofres topochos, donde no hay. ¡Ay, mira, hay piedra! Pues mira. Donde hay piedra, unos cuantos hornos sin sentido, aquí, perfecto. Y nuestra primera cueva, la cual dejamos limpita, limpita. Sí, Luego sí. salimos al exterior, hicimos unos estandartes de dos colores súper bonitos, que por cierto, hay un montón de formas, pero escogimos estas. Aquí a la derecha tenemos un montón de pollos, muy típico de Willy, un montón de llamas de la nueva versión, que luego actualizamos a la siguiente, que serían con los loros. Aquí, que no me dijeron que eran loros, sino otra especie como tal, pero bueno, sabes por dónde van los tiros. Aquí tenemos las ovejas y aquí nuestros caballos, que al final los conseguimos Los lobos, encontrar. que fuimos a por lobos, bueno. Sí. Y nuestro ejército de lobos, que esto no es moco de pavo. Mira, levantaos todo, no disparen, no, no, Willy, tranquilo. Vamos a ver cómo un ejército de lobos se come al zombie. ¡Golpéame, golpéame! Sepárate, que va por ti. Vale. Ahí estamos. Cuando te separes mucho vendrá por mí. Mira, 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 Me mira. dejo él, ¿eh? Todo. Mi ejército de lobos, chaval. Que flipe, que flipe. Te sigue, Willy. A ver, a ver, a ver. A ver si ahora. Te voy a dar un toque a ver si viene por mí. Pero tú eres tonto este de zombie. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Miro, miro, 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 miro! Ya está. Con un solo lobo valía. Pues espérate que me los llevo todos. Escucha, ¿y si voy con todos los lobos al end? Sí, igual me la juego. Madre mía, ¿qué combate puede ser esto? Mira, 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 mira por mí. Golpeadme. ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos, lobo, vamos, vamos! Sí, señor, sí, señor. Ostras, Willy. Muchas gracias, ¿eh? Ojo, que puedo disparar desde la flecha, desde las alas, ¿eh? Sí, te has cargado un lobo, no es por nada. Es decir, a nivel de curiosidad, que lo sepas. ¿Sí? Sí, lo he puesto en el chat. ¿Sabes? Vamos, vamos, Que mis no chicos. domino todavía las artes. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Que me golpea el otro. ¡Uy, que me golpea! Vamos, chicos, ni me deis la vuelta. Vosotros sabéis lo que hay que hacer. Ahí estamos, son unas bestias, Willy. Unas bestias, mis lobos. Pero, ¿tú eres tonto? ¿Qué te pasa? Otro lobo que se carga, el tío. Voy a parar porque no doy una, macho. Ya, deja la flecha, guapo. Vale, por aquí venimos, dejamos a los lobos quietos. Sí, tranquilos, sé que habéis muerto algunos en batalla. Por culpa de Willy. Qué Vale, esto. valientes, qué valientes, chicos. Sí, mira, yo. Me estás tentando, ahí hay unos lobos quietecitos que también tienen una pinta deliciosa. Vale, entonces, hecho esto. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, venimos por aquí. Escucha, nos hemos enseñado todo. Nuestro huerto, un hermoso huerto, hecho con todo el cariño del mundo. Un puerto italiano al pie de la montaña. Y el canal de Panamá, ahí al fondo. Y el canal de Panamá. Vive nuestro amigo Marco. En una humilde morada. Se levanta muy temprano para ayudar a su pobre mamá. Pero un Mola aquí la día la. velocidad. ¿Tú te acuerdas de esa canción o no la escuchabas? Que me da. No me gustaba esa serie, la verdad. Pues es la que había en su momento, ¿sabes? Vale, comemos. Su momento. Pero pobrecillo Marco, tío, a mí me angustiaba porque igual que nunca encuentra a su madre, ¿sabes? Imagino que al final del episodio la encuentra. ¡Oh! ¿Alguien ha visto el final de Marco? ¿Encuentra a la madre? ¿Te imaginas que está muerta? Pues no ¿Sabes lo sé, qué? la verdad. Después de tantos episodios, la madre murió. Y el Marco se queda diciendo, bueno, pues hemos estado Mi aquí. mono a medio y Ese yo. sí que no me gustaba. Bueno, chicos, lo que vamos a hacer ahora va a ser una mini transición. Y nos vamos directamente a luchar contra el dragón. Tenemos las manzanas. Oye, nos falta. Ah, espérate. Que por cierto, en la nueva versión me he fijado que yo pongo el cursor encima y no se ve de qué es la poción hasta que la llevo a mi inventario. Y ni Ah. siquiera abriendo el cofre y mirando el inventario me deja, sino que tengo que salir fuera y ponerme encima. Esto es un fallo que imagino que solucionarán, ¿no? Hombre, esperemos, porque si no estaría muy disgustado. Vale, esto por aquí. Yo por el color diría que esto es velocidad. Uf, sí, velocidad, perfecto. Vale, tenemos esto. Falta algo, decir, tú dime, porque piensa que esto ya se acaba aquí. Mira que he colocado ¿Balas los de oro? cofres. ¿Cómo? Sí, toma, tengo 8. Toma, la mitad para ti. Bueno, no, no, que estoy en las vías del tren ya. Ah, vale, por cierto, pequeña alusión a la vía del tren. Las vías del tren no las finalizamos, básicamente porque no tenía ningún sentido el hacerlo en base Estaba a que. demasiado lejos todo y no tenía mucha lógica. Es decir, pensábamos que iba a ser algo que íbamos a necesitar, digamos que
con frecuencia, pero al final no fue así y era estúpido tener esto tan largo y seguir gastando Iron en continuar las vías, que quedaba un montón. Sí, porque está casi a media hora, básicamente. Bueno, aquí estoy viendo un El mono de poquito. Marco, a medio. ¿Eh? Vale. Aquí tenemos lo que viene siendo un poquito el inventario que estáis viendo. Hemos conseguido bastantes cosas. Lo hemos estado colocando, un montón de bloques y demás. La verdad que estoy contento con todo lo que ha surgido. Cierto es que tampoco pudimos usar bien lo que vienen siendo los mapas. De hecho, si te soy sincero, hemos tenido suerte porque hemos encontrado las dungeons sin necesidad de prácticamente nada. Menos mal, porque los mapitas no veas. Eso ha Sí. sido la gran decepción de la serie, ¿sabes? De esta nueva versión. Sí. Pero lo mejor, que era lo que creo que más nos había gustado, la verdad. El tema del cofre. Ah, eso, el cofre. Espectacular el cofre, ¿eh? La verdad. Chaval, la gente va a ver cómo vuelo con las alabanas y decirlo. Dios, Vegeta, ¿cómo flipamos con tu vuelo? Es que yo soy una prolongación de las alas. Mira, me meto por aquí, salgo por acá. La gente está flipando ahora mismo, está diciendo, Dios mío, Vegeta, pero ¿cómo manejas esas alas? Así somos, Willy. Y directitos al dragón. Bueno, pues ahora vamos a ir directos al dragón. De hecho, Willy tiene las coordenadas. Y haremos una mini transición y nos veremos enseguida. Bueno, por aquí, por cierto. Y fijaos, ¿dónde tiene que estar el dragón? Nosotros avanzamos así. No obstante, y haremos a lo mejor TP a coordenadas si fuera. Pero fijaos, nosotros avanzando así, con las alas, aún así, estamos fácilmente a 15 minutos. Porque andando Sí, estuvimos a 30 y estoy pico, intentando llegar, 40. pero me... Sí, muy lejos, muy lejos. Lejísimos. Así que chicos, hacemos una mini transición y nos vemos enseguida. ¡A lo más alto! ¡Shu! Ya estamos de vuelta y podemos continuar. Me pongo la pechera. Por cierto, se me han olvidado las calabazas, Willy. Y tú me has dicho que tenías una, ¿no? Tengo esta de aquí. Muchas gracias. Vale, pues, a ver, yo llevo la calabaza porque tú técnicamente tienes más tótem que yo. Llevo ¿Sabes? una cabeza, ¿será suficiente? Hombre, sí. Vale, entramos. ¡Pa! Vale, estamos aquí. Bueno, me voy a quitar la calabaza de momento, que no creo que sea necesaria. Con la cabeza de dragón te enchufan igualmente, ¿no? Ahora lo comprobaremos. ¿No? No, así que si quieres, cambiamos porque tú estás grabando. Sí. No, no, tengo la cabeza de dragón. La llevo, no, no, la llevo encima. Ah, pues ya está, pues mirad. ¡LOL! Esto es verdad. No lo sabía, te lo digo en serio. Pues mira, una cosa nueva más que aprendemos. Joder, pues. ¿Qué dice Willy? ¿Pero qué dices tú, tío? Me Ve cago en, el me agua, ve el agua, cago ve el agua. en. Me cago en, chaval. Vale. Una cosa nueva que aprendemos ya, a ver que si la aprendemos. La aprendí a la fuerza. Tiene el agua, ¿eh? Vale, ya está. Bueno, pues hemos empezado bien, ¿no? Ya vaya. Sí. Oye, genial, genial. ¡Oh! Aquí vamos a tener un pequeño problema, compañero. ¿Por? Tenemos que quitar todo esto. Vale, comemos un poquito. Y se viene, momento picada. La picadita. ¿Dónde estás? Es que no puedo mirar hacia arriba. Aquí donde la entrada Okay. al portal. Vale. Quitamos todo esto. Ahí estamos. Hay varias teorías. Una de ellas que tenemos que poner el huevo en lo alto. Que creo que no es necesario, ¿vale? Partidario. ¿Vale? Y la otra que simplemente es colocarlo en los laterales. Es decir, me voy a quitar la calabaza para que la gente lo vea. Vale, entonces sería: colocamos uno aquí, Esto no lo había visto yo nunca. uno aquí. Se Madre mía, viene. parece esto que te lo estás inventando un poco, en Podemos plan. hacer también una miniatura aquí, Willy. Uno aquí. Miniatura. Ahí estamos. Vente a mi lado, hijo mío. Ah, pensé que te faltaba el último. Sí, pero es que si no, vaya a ser que ahora se genere. Ahí estamos. Y ahora pongo el último y cuidado, se parte un poquito. Y la miniatura. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Lu! ¡Qué guapo! ¡Mira, mira, mira, mira! Hay que volver a hacer todo. Claro, evidentemente. Vale, hay que volver a matar al dragón, chico. Vale, calabaza en Dios. mano, hermano. Y vamos. Oye, toma manzana, Willy, por si acaso. Toma. ¿Es agua? No. La nevera. Vale, ahí estamos. Ostras. Pues se viene, ¿eh? Espérate, todavía no, ¿no? ¿Y el huevo? El huevo no se genera. Vamos, uno destruido. Ostras, Pedrín, Tengo ahí qué enfrente. guapo. Aquí enfrente. Vale, ya está, ya está, ya está. Le doy, le doy. Que ya han hecho esto. Dime. Espérate, espérate, que la lío, que la lío. Uf, casi me vuelven a matar. Que hayan hecho todo esto otra vez.
Sí, está bien. Lo que pasa es que tampoco la utilidad como tal no es excesivamente increíble. Vale. Subo, ¿eh? Vale, ahí me han chimbiado bastante. Ve con cuidado, ve con cuidado. Destruido. Cuidado que no te chimbien, que están ahí. Willy, por favor. Me he criado en los combates más complicados. Me siento que los tótems que tengo, que son tres, los voy a gastar todos hoy. Que no, ni uno vas a gastar. Vale, mira, estoy viendo otro de estos. Oh, qué buena explosión. ¿Has destruido ese? Sí. No, no, está ahí todavía. Yo es que no tengo bloques para subir. Destruido. Yo tengo de cristal. Construimos que se nos vea con elegancia, ¿no? Ahí estamos. Soy como Frozen. ¿Qué ha pasado? ¿Te has hecho TP a ¿Qué? mí? Ah, no, 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 chaval. Pues me ha empujado como si hubiese un jugador aquí al lado. Vale, subimos. Hay un Enderman cabreado, Creo que va para ti. Vale, Qué bien. perfecto. Por favor, llego al agua, llego al agua, llego al agua. Mira dónde estoy. Me ha subido aquí el dragón, Willy. ¿A dónde? Tranquilo. Bajo con las alas. Mira, es porque estamos en otra batalla totalmente distinta, ¿sabes? Sí. Esta vez voy sobrado. Vale. Despejado, despejado, despejado. Creo que ya no hay. Ah, sí, hay otra más, ¿no? Mira, no alto que le he conseguido dar porque me empezó a pegar el Enderman y no tengo mapa. Dios, se escucha muchísimo esto, tío. Vale, destruido. Ven para acá, fiera. Está recuperando, ¿eh? ¡Lu! ¡Ostras, Willy! ¡El tótem! ¡Acabo de usar el tótem! Normal, si es que es normal, si es que no veas. Me acaba de enchufar. Me acaba de enchufar, pero bien. ¿Pero tú dónde estás, chico? Yo, aquí, esperando a la última que queda. Pero si no quedaban más, ¿no? Ah, sí, queda otra. Queda una. Le ha dado. No, pero se viene, ¿eh? Se viene el momento. Lo que he estado Vale. practicando durante años. Fuegos artificiales. ¡Salto! Ya está destruido, Willy. Vale, cuidado. Pues no, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Vale, Willy, si tienes otro tótem, déjamelo por si acaso. No lo vamos a necesitar, pero bueno, fuera de aquí. Vale, ahí estamos, perfecto. Lo digo porque de la caída, como no hemos tenido cubos de agua, nos mata. Cierto. Yo, chaval, no se escucha nada, ¿eh? Es muy, 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 muy dolorido. Vale. Fuera. No, no, ni le veo al dragón. Ahora, ahora sí, ahora sí. Está enfadado, ¿eh? Venga, déjame probar. Me Sí, puedo sí, acercar. sí. Aquí nos ha liado un poco. Vale, tenemos. ¿Tiene madera? Vale, pues nada, no es necesaria. LOL, tío, me da todas las alas. ¿Cómo me ha puesto, Vegeta? ¿Cómo me ha puesto? Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Vamos, vamos, Nos vamos, 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 revive, revive. vamos, vamos, vamos. Vale, Yo te perfecto, salgo. perfecto, perfecto. Viene, viene el valiente, viene el valiente. Cuidadito. Flechazo. Flechazo. Vamos. Flechazo. Uy, aquí he bajado. Ojo, comemos. Vale. Vale, vuelve, 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 Vamos, vuelve, vamos, vuelve. vamos, vamos, vamos. Vuelve a Puede. pillar. Yo voy a estar encima de una. Nos da igual, ¿no? Venga. Vamos. Oh, qué difícil la han puesto, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? Aquí nos ha pasado que veníamos menos preparados que la otra vez. Nos hemos confiado mucho. Como experiencia. ¿Sabes? Tú piensas que la otra vez vinimos con pociones, con no sé qué. Y de hecho no me tomo ni las pociones. Con pociones, con un montón de cosas. Y esta vez hemos ido de sobrado porque así somos nosotros, ¿sabes, Willy?
Lo somos. Lo somos. Y nos sobran tótems. Técnicamente es que la gente toma lo del tótem como algo de en plan de que está mal hecho y tal. No, 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 pero es lo que ahora han hecho en Minecraft, ¿sabes? Es decir, aumentaron la potencia del dragón. Nos estamos dejando matar y dispara para que veáis cómo funcionan. Efectivamente, no. Es broma, pero sí que es cierto que, y esto ya lo hemos dicho varias veces, que si no, no, no nos la jugaríamos tantísimo. Yo, por ejemplo, aquí atacaría solo cuando estuviese Willy o cosas así. Pero bueno, ni tan mal, ya te lo digo yo, Willy. Cogemos, me pongo las alas, me pongo el casco, subimos al cielo y, chico. Uy, tengo las alas puestas, sí. Subimos al cielo. Vaya por Dios, bueno, ¿qué pasa hoy? Que no sé, ¿sabes? Debe ser que se me ha olvidado volar, Willy. Tranquilo, ahora voy. Ya verás cómo caigo. Vale, se viene lo bueno. Se viene, se viene. ¡Shu! Y aquí, chicos, desde lo más alto, vamos a dejar este final de temporada de Wigeta Extremo. Hemos conseguido invocar al dragón, matarlo en dos ocasiones, hacer dos dungeons que serían de la mansión. Quedaron genial, de verdad. Hemos conseguido también hacer la dungeon acuática sin morir. Eso sí que fue verdad, es decir, ahí estamos. Así que yo creo, hombre, también mira, para conseguir los tótems nos jugamos la vida en la mansión en su momento. Sí, dos veces además. Así que nada, aquí nos despedimos, de verdad que muchísimas gracias por el apoyo que habéis dado y ojalá sigáis apoyando, pues si vemos que os gusta este último episodio, pues seguramente nos pensemos el traer una futura temporada y estos días iremos preparando Karmaland 3. A medida que vayamos teniendo novedades, os la iremos poniendo por Twitter, Facebook, etcétera, ¿no, Willy? Efectivamente, habrá imagencillas y que estar atentos, pero vamos, que también tened en cuenta que tenemos que preparar cosillas y testear todo que funcione Sí, correctamente. que si veis que tardamos una semana, pues una semana. Si veis que tardamos 3 o 1 mes, pues entended que es para que todo funcione adecuadamente y que hay mucha gente detrás trabajando y esperemos que de verdad lo valoréis y poquito más, ¿vale? Así que aquí nos despedimos. Voy bajando por esta zona, perfecto. Y el próximo día nos vemos con más. LOL. Vaya. Espérate. Un besazo, un saludo, muchas gracias, comemos. Y ahora sí que sí, Willy, un placer enorme estar contigo en otra temporada más de otra serie juntitos. Un besazo y nos vemos en el siguiente gameplay. Chao, chao. Adiós. Ángel Geta. Me persigue un Enderman.